till you hungry and tired. Give me food and let me sleep. I come to you weak. Give me strength. La jornada número 7 se puso en marcha en el torneo México Capital F7 con resultados sorprendentes. Así el equipo de Intocables se llevaría una importantísima victoria de 5-4 ante el equipo de Barcelona. Un partido que fue disputado de poder a poder. Un encuentro donde a final de cuentas sería este conjunto de Intocables el que sacaría la victoria y de esa manera escalar peldaños por diferencia de goles sobre el equipo de Barcelona. En otros encuentros el equipo de Montebello, otros de los que pelea por la punta, logró una victoria importante que lo coloca como superlíder general de la competencia. Así Barcelona con esta derrota caería al tercer lugar general, mientras el equipo de Intocables subiría al segundo lugar general. Esto es lo que está sucediendo en el torneo México Capital F7, un torneo que poco a poco comienza a tomar forma, sobre todo en la punta, donde los equipos están tratando de buscar el superliderato. Equipos como Barcelona, equipo como Intocable, el propio Montebello con un cuadrazo el que traen estos conjuntos en el primer torneo de México Capital F7, un torneo que poco a poco comienza a demostrar todo el poderío que tiene, y que seguramente en el segundo torneo se esperan cosas aún mejores. Además, recordemos que en el siguiente torneo se viene también el torneo de ascenso 2016, ya próximo a comenzar en este mes de enero. Mientras tanto, el conjunto de Linda Vista logró una contundente victoria de 28-0 ante el cuadro de Bayer, un equipo que tendrá que trabajar a pulso. Y así se está viviendo este torneo México Capital F7, con equipos que han demostrado la jerarquía y equipos que tendrán que resolver el problema que tienen defensivamente hablando y también de ataque. Así el cuadro de Linda Vista, que poco a poco comienza a agarrar también terreno, a agarrar puntos en este primer torneo México Capital F7, donde se espera el despertar de este tipo de equipos. Equipos poderosos que han demostrado en las ligas dominicales, en las ligas sabatinas, que tienen equipo para poder disputar aquí en este primer torneo, en este primer evento deportivo de gran magnitud como es el torneo México Capital F7. Y así pues, los equipos logran afianzarse en el superliderato. Ya hablábamos de equipos como Montebello, ya hablábamos como equipos de Intocable, como el propio equipo de Barcelona, que a pesar de la derrota es un cuadro que poco a poco estará afianzándose para llegar a la cima. Macoisa, un equipo que había comenzado bien, ha venido de menos a más. Sin embargo, es un equipo que todos los partidos que ha disputado los ha disputado a tope. Siempre ha sido un cuadro complicado, ha sido un rival digno de este torneo México Capital F7. Donde esperamos que además en el torneo de ascenso hay equipos interesados. Ya sabemos que Yunque, un equipo que tiene un gran nivel futbolístico, estará también participando en el torneo de ascenso. Así pues, también la participación de otros conjuntos que poco a poco se comienzan a acercar a lo que es México Capital F7 en ese 2016, donde se esperan grandes cosas. Y así esta jornada 7 de este gran torneo se realizó en Star Fútbol Vallejo como sede. Para el torneo de ascenso se tendrán dos sedes, Vallejo y SC.
donde se espera un gran grupo de personas puedan acudir a divertirse y además también a formar parte de los diferentes clubes, donde se espera que se refuercen y donde se espera que estos equipos al lograr el ascenso también vayan a poder disputar estos cotejos de manera espectacular ante estos cuadros como lo son Intocables, como lo son Lindavista, como lo es Macois, el Barcelona y por supuesto Montebello, donde hemos visto jugadores de un nivel importantísimo, un nivel diferente a lo que han mostrado otros conjuntos u otras ligas de fútbol. Así, este torneo en esta jornada 7 ya tiene como superlíder general al cuadro de Montebello, a este conjunto que ha mostrado grandes cosas, con grandes jugadores dentro del terreno de juego. Así el torneo México Capital F7 sigue su camino, sigue su andar, para que todos los equipos que logren estar en él, logren sentirse cómodos y logren sentirse en un torneo como lo debe de ser. Un torneo importante y diferente a todos los demás. En los resultados, 16-6 ganó el equipo de Montebello. Balbex ganó 4-3 a Common Four. El goleo individual, José Luis Gómez con 19, Milton Francisco de Lindavista 19, y de verdad que está dura la lucha. Montebello, ya lo decimos, super líder general de la competencia. Macois está en cuarto ya. Los próximos partidos, Macois estará enfrentando ante Barcelona. Gran partido el que se espera. Así está México Capital F7.